La leyenda de las gemelas es un relato urbano que se suele ubicar en la década de 1950 en un pueblo de México. Sin dudas, una historia terrorífica que podrás contarles a tus amigos para pasar una noche de terror inolvidable llena de hechos paranormales. Se cuenta que un matrimonio había abandonado su pueblo para irse a la gran ciudad en busca de mejores oportunidades laborales. La pareja tenía dos niñas que eran gemelas, aproximadamente de 6 años de edad. Cuando la madre salía de su casa, tomaba de la mano a las pequeñas para protegerlas, pues debían pasar por una avenida muy transitada y peligrosa. Un día traía a las gemelas de regreso de un cumpleaños mientras discutía con su esposo por teléfono, porque llegarían tarde a una cena de negocios. La mujer, muy disgustada y sin darse cuenta, soltó a las niñas. De pronto, un ruido inesperado la hizo comprender su error. Entonces, se dio cuenta que ya era demasiado tarde. Con horror descubrió que las gemelas yacían muertas. Habían sido atropelladas brutalmente. El descuido duró solo unos segundos, pero la tragedia la acompañaría hasta el final de sus días. La madre lloraba sin poder encontrar consuelo al ver los cuerpecitos de sus hijas destrozados. Cuentan que mucho tiempo vivió sintiendo culpa de aquella terrible muerte y se refugió en su amargura durante varios años. La pareja aún seguía viviendo en la misma casa y por fin el tiempo les ayudó a sanar las heridas. El daño que les había causado la muerte de sus hijas quedaba atrás, pues un día se dieron cuenta que pronto volverían a ser padres. Para asombro de todos, nuevamente de hermosas gemelas, las cuales llegaron a salvar de la tristeza al matrimonio. Las niñas fueron, por supuesto, sobreprotegidas y criadas sin conocer el horrible secreto que guardaba la familia. No debían cargar con el peso de haber venido al mundo a reemplazar a sus hermanas muertas. Desde pequeñas fueron sobreprotegidas, ya que la madre tenía miedo de que se fuera a repetir la dolorosa historia. Cada vez que salían de casa y cruzaban la avenida, la carcomían los trágicos recuerdos. Un día, el destino las llevó a pasar por la misma fatídica esquina en donde habían muerto sus hermanas. La madre, al darse cuenta, las tomó de las manos y les dijo: "Por favor, tengan mucho cuidado al cruzar la calle, porque puede venir un carro y les puede hacer daño". La madre quiso apurar el paso, pero sus hijas se detuvieron en aquel preciso lugar y le dijeron: "Mamá, nunca pensamos cruzar. Una vez lo hicimos y nos atropellaron. Aquí fue donde nos mataste". En ese momento fue atropellada por un autobús, terminando con su vida. Desde entonces, algunos aseguran que al pasar por ese tramo, unas interferencias se cuelan en la radio y se oye el tarareo de unas niñas. También se dice que las gemelas vagan por la ciudad, empujando niños debajo de automóviles, buscando una pareja que las adopte y las cuide.